me llamo Martín, soy estudiante de Ingeniería Informática, trabajo en la Facultad de Ciencias Médicas y ahora siendo voluntario del Laboratorio de Inventos, que es un proyecto de extensión conjunto con la Universidad y la Municipalidad de Santa Fe. El proyecto de extensión lo que intenta es acercar a los niños chicos de entre 6 y 15 años, ya preadolescentes, las nuevas tecnologías a través de diferentes talleres. Son 4 talleres, uno es el taller de videojuegos, otro es el taller de narrativas transmedias, impresión 3D y electrónica. Los talleres se desarrollan en diferentes sedes, son 4, y están anclados en las escuelas de trabajo y los nidos, que están situados en Barrio San Lorenzo, en Barranquitas, en Dorregos y en Facundo. Mi nombre es Alexander, trabajo en el Nido Coronel Dorrego y mi función es cumplir como orientador social de los niños. Mi tarea es más que nada presentarle a los niños los proyectos que por ahí se traen al nido, incentivarlos a que vengan, a que se acerquen y también ser un poco como un compañero más, digamos, para que ellos se sientan cómodos en el lugar y para que, digamos, se apropien también del lugar y lo sientan como parte. Porque nuestra función también es una hora más en el lugar, es una hora menos en la calle. Me llamo Gael, tengo 11 años. Vivo en Barrio Dorrego. El laboratorio de invento hicimos los cómics, el juego, la historia del loco Mario. Trabajamos con las compus, grabamos los sonidos, sacamos fotos con el celu y con la cámara. El taller también fue una experiencia nueva para ellos, no solo al ser nueva, sino que un acercamiento a las tecnologías. Por ahí se dificulta un poco tener llegada hacia la tecnología, como es la computadora tan necesaria hoy en día. Y este taller lo que les permitió fue acercarlos a ellos a ser parte de este mundo tecnológico, de este mundo nuevo, y también conocer ámbitos nuevos. Teníamos que elegir una historia, entonces elegimos la del loco Mario. La escribimos primero en un papel, después en la compu, y ahí poníamos las partes, buscábamos del cocodrilo así. Después hicimos un juego de mesa con el ropero, la zanahoria, el puente me parece, el conejo. Los conejos eran la ficha y yo dibujé un periodista y dibujé al loco Mario. Y si te tocaba loco Mario, perdía 2 turnos. Sí, el barrio Dorrego es hermoso. La verdad que cambió un montón en los últimos, fácil, 4 o 5 años. Cambió muchísimo. Se cree mucho en la gente del barrio, en los chicos, en que puedan ser buenas personas. Y los chicos son fantásticos. Primero que nada, aman jugar al fútbol. Todos, los chicos, las chicas, aman correr, aman cansarse. Y después tienen mucho amor para dar. Tienen una imaginación brillante. Lo que me gustaba del taller era hacer los cómics, trabajar con la compu. Y la seño lo traía a Masita para comer. En el taller aprendí a usar la compu y buscábamos los sonidos de policía. Descargamos las imágenes, la seño lo enseñaba de cómo descargarlo y nosotros después lo hacíamos. La idea del proyecto es acercarle la manera de crear videojuegos fáciles y entretenidos para niños y acercarles estas herramientas a través de un programa que se llama Scratch, que está desarrollado a nivel nacional y que nosotros lo utilizamos para este voluntariado. Nuestra carrera no tiene en la currícula la extensión, así que solamente nuestra llegada a esta actividad sustantiva de la universidad es a través de los proyectos de extensión que se publican. Para mí me parece perfecto que la universidad salga de las aulas porque además de ser una idea innovadora, es necesario. Es necesario, se necesita en los barrios, se necesita oportunidades, se están logrando dar oportunidades a los barrios, se busca sacar a los chicos adelante y empezar desde abajo, desde la raíz, desde la niñez. Y nunca perder la esencia tampoco del juego, de la imaginación, que es lo esencial para ser un niño, para no dejar de ser nunca un niño. La respuesta de los niños fue muy buena.
veníamos con una expectativa de creer que tal vez iba a ser nuestra intervención iba a ser un poco más difícil o la manera de hacer llegar los conocimientos iba a ser más complicada, pero vemos que los niños tienen un buen nivel y un buen nivel de interpretación de los conceptos básicos, por lo menos de lo que es programar y hacer videojuegos. Y su predisposición para el trabajo es muy buena. Tienen muy buena conducta, tienen que estar muy predispuestos a trabajar y se llevan muy bien entre ellos, que eso también es importante porque la producción de videojuegos o de estas herramientas siempre se hace en grupo. Es muy raro que se hagan individualmente, así que es importante que también se relacionen entre ellos. Y eso también es un valor agregado, que puedan trabajar y que puedan compartir la experiencia jugando y aprendiendo. Algo que me parece importante que encuentran los chicos o que pudimos darnos cuenta es que es algo diferente de su recorrido educativo. Lamentablemente estas tecnologías o el acercamiento de las nuevas tecnologías en las escuelas no tiene demasiada relevancia, así que creemos que esto es lo que les llama la atención para seguir participando. También es un momento de recreación y lo que buscamos es eso también, de que no seas otro momento más en el cual tienen que estudiar, sino que también sea un momento de recreación y de dispersión de ellos. Bueno, nuestra carrera tenemos diferentes ramas a las que podemos dedicarnos el día de mañana cuando nos recibamos. Y esta experiencia es sumamente valiosa para nosotros talleristas, ya que nuestra carrera tiene nada de pedagogía en realidad. Lo que nos da esto es por ahí poder tratar de explicar y enseñar lo que nosotros aprendemos en la carrera. Otro valor agregado y que también es enriquecedor es trabajar con niños, que es una experiencia distinta y que seguramente nos va a dejar algo para el futuro y que no lo vamos a vivir en otro momento. También está bueno acercarnos a los barrios y a los territorios, porque son poblaciones a las que por ahí estamos un poco alejados en la universidad, así que nos da otra visión de la sociedad que está muy cerca muchas veces de nuestra cotidianidad, pero que por el vivir del estudiante universitario y de la universidad no se rozan mucho, así que nos abre la mente y nos hace ver que hay otras experiencias y otras maneras de vivir.